bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Nos entrevistamos con el coordinador técnico de CASAFE sobre las buenas prácticas agrícolas con productos fitosanitarios. Estuvimos con el ingeniero Roberto Klein, quien nos ilustra sobre el manejo por ambientes y fertilización variable que ellos realizan. Continuamos con un productor agropecuario de Córdoba, conversando sobre su experiencia en el uso de la plataforma Fieldview. Nos entrevistamos con el coordinador técnico de CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, quienes continúan en reuniones virtuales con sus tareas de difusión para las buenas prácticas de manejo de fitosanitarios y de sus envases. Con él conversamos sobre los temas que incluyen en esos encuentros de difusión, que abarcan aspectos como la identificación del riesgo de cada producto, además de las medidas de manejo de labores y protección personal para mitigar la exposición a los mismos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Elorza, soy el coordinador técnico de CASAFE. CASAFE es la Cámara General Agropecuaria y Fertilizantes, es la asociación de las empresas que no solamente producen, sino que desarrollan e investigan productos fitosanitarios en Argentina. Y CASAFE viene trabajando ya hace más de 70 años en la promoción del uso responsable de productos fitosanitarios. Como bandera, CASAFE tiene un programa de capacitaciones donde todos los años estamos alrededor de 400 a 500 jornadas de capacitación. El año pasado superamos esos números, llegamos a las 525 jornadas de capacitación. Y llegamos a más de 48.000 personas en todo el país. La verdad son números que son muy elevados, y ahora estamos muy contentos porque hay mucho requerimiento por parte de los productores, de los ingenieros agrónomos, de los aplicadores, de cómo es esto hacer las cosas bien, ¿no? Cómo implementar buenas prácticas en el campo. Frente a estas consultas, y frente a esta situación en la cual estamos de cuarentena, nos vimos obligados a dar una vuelta de rosca a nuestro programa, estamos trabajando de manera online, con capacitaciones a través de distintas plataformas virtuales, la verdad que ha tomado un ritmo. Estamos entre 3, 4 y hasta 5 capacitaciones por semana. Trabajamos mucho con los gobiernos provinciales, con la media aplicador que tiene cada una de las provincias, y todas trabajando en la promoción de las buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios. Nuestras capacitaciones básicamente comienzan contando qué son las buenas prácticas, cuál es el significado y la definición de buena práctica, y después lo relacionamos con lo que es el riesgo, y básicamente el riesgo en el uso de fitosanitarios es nosotros logramos reducir el riesgo, y las buenas prácticas trabajan sobre el parámetro de exposición que tiene el riesgo. Ustedes no sé si saben, pero el riesgo se obtiene por la interacción de la toxicidad de los productos y cómo afecta se ve afectado a través de la exposición. O sea, es la toxicidad por la exposición. La toxicidad de los productos es la cantidad inherente que tiene una sustancia de generar un daño. Es un punto que no varía, siempre es constante. Podemos cambiarlo si decidimos cambiar el producto, pero para eso también tenemos que cambiar la forma de utilizarlo y la forma de aplicación. Ahora, si yo quiero trabajar con un producto X que tiene su toxicidad,
como para disminuir el riesgo en el uso de esos productos, disminuyendo la exposición. Y las buenas prácticas trabajan sobre el parámetro de exposición. Entonces, nosotros al reducir el parámetro de exposición, reducimos el riesgo independiente y nos independizamos de la toxicidad de los productos. Entonces, nosotros en las distintas capacitaciones trabajamos contando un poco sobre estos dos parámetros de toxicidad y exposición. Empezamos con lo que es la toxicidad, explicamos qué son los productos fitosanitarios, qué tipo de productos fitosanitarios hay, que tenemos de origen natural, de origen biológico o de origen químico, no solamente son los agroquímicos, y los tipos que hay, las variantes, qué es un principio activo, qué es una formulación, y bueno, también contamos específicamente cómo se establecen las bandas toxicológicas, contando sobre cómo se calcula una DL50, cómo se calculan las toxicidades y cómo se termina estableciendo cuál es el color de la banda que tienen los productos fitosanitarios. Una vez que tenemos eso contado, trabajamos en aquella variable que es la exposición, en la cual pueden trabajar y pueden tener efecto los usuarios de la tecnología, tanto aplicadores como productores como ingenieros agrónomos. Y en esto acá entran ingenieros agrónomos a través del uso de la receta fitosanitaria, el manejo integral de plagas, el monitoreo, establecer distintas acciones para poder evitar hacer una aplicación, pero cuando no tenga otra opción de hacer una aplicación, hacerlo de manera correcta, utilizando los equipos de protección personal, leyendo las etiquetas detenidamente para poder ver dónde está toda la información que está en las etiquetas es suficiente para poder cumplir con las buenas prácticas. Entonces es necesario conocer cuál es su contenido, porque quien abre un producto fitosanitario se hace responsable por lo que dice la etiqueta, porque es un documento que al abrirlo acepta su contenido. Nosotros después pasamos a trabajar con todos estos, explicar todos estos puntos. Después de ello pasamos a mostrar lo que no hay que hacer cuando trabajamos con fitosanitarios. Son unas imágenes que por un lado resultan graciosas, pero realmente son problemáticas y sucede bastante a campo, básicamente por desconocimiento. Y después trabajamos también en lo que es la resistencia, evitar la resistencia en el uso de fitosanitarios y toda la problemática que tenemos hoy de resistencia a herbicidas, insecticidas, fungicidas, que es bastante, bastante seria, y cómo lograr que mediante el uso responsable pueda hacer que sean eficientes el uso de estos productos. El próximo programa continuaremos con esta entrevista, conversando en particular sobre las medidas de protección personal de los operarios. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.